Saludos, bienvenido a otro episodio más de Solo Atleta. Hoy nuestro invitado especial es un jugador con nueve años de experiencia en Grandes Ligas. Actualmente propietario de Shadai hearing Center, donde se especializa en defensa y en bateo. Con ustedes, nada más y nada menos, Raúl Casanova. <laughs> Raúl, ¿cómo no estás? Bueno, eh, bien agradecido. Estamos bien, gracias al Señor. Agradecido de estar aquí en este episodio de Solo Atleta. Uh -huh. El Tal Silva, que ese eres tú. En todas las este, plataformas. En todas las plataformas. Hermano, agradecido, gracias por la invitación y un saludo cordial a, a todas las personas que le siguen en las plataformas. No, oh, gracias y agradecido por la oportunidad. Este, antes de continuar, recuerde suscribirse en todas las plataformas como el Tal Silva. Eh, seguirnos en las plataformas como YouTube. Suscribirte, dale like. Raúl, fuiste trasteado en el 90 con los Mets de Nueva York en la Octava Ronda, como Cachel. Pero antes de, de hablar un poquito de esa experiencia en Grandes Ligas, me gustaría un po hablar un poquito de tus comienzos. Háblame un poquito de tus comienzos. Sé que naciste en Humacao, pero te criaste en, en, en Ponce. Pero háblame un poquito de eso. ¿Cómo, cómo pasa de, de Humacao a Ponce? Pues mira, sí, este, nací en Humacao en el 72. Este, y ya como a eso de los seis años, eh, mi abuelita, pues obviamente, me crié con mi abuelita. Pasamos a Ponce. Por situaciones familiares. Okay. Pasamos a Ponce y allá desde los seis años estoy en Ponce y allí donde fue mi crianza. Me considero ponceño, 100% ponceño, como dicen por ahí, eh, Ponce, es Ponce y lo demás El es parking. parking. Okay. Este, pero bien, bien, bien satisfecho y bien gozoso de ser ponceño. Este, y nada, ya comenzó toda mi carrera ¿Te criaste, con, ¿Te criaste con tu abuela? Sí, mira, este es una historia. Puede ser que sea una historia eh, un poco triste, pero es positiva. Este, porque cuando, obviamente, mi mamá este, me da luz y me deja con mi abuela, dice: Vengo ahora, voy para Nueva York. Este, y en ese tiempo voy ahora, pues todavía no ha llegado, no llegó. Este, pero eso es parte de la vida, obviamente. Y me, de, me crió con mi abuelita sola, porque obviamente no conocí a mi papá hasta los 33 años. Este y pues partimos hacia Ponce. Fui criado por mi abuela fanática número uno de los New York Mets. Le gustaba mucho el béisbol, por eso ahí es donde viene esa inquietud de parte mía como joven en, en lo que es el béisbol. Este era fanática número uno eh, del, del juego de béisbol. Me acuerdo que cuando era joven este veía los juegos de los Mets y de los Cubs. Tempranito con ella en la sala, este, y un tío mío, obviamente, él que me ayuda en esta carrera de, en la, en la, juvenil, la juvenil, lo que es pues el béisbol. ¿Dónde, ¿Dónde comenzaste? ¿Qué liga empezaste a jugar en Ponce? Ya que, ¿ves? mira, tu abuelita te, te enseñó por lo menos el primer, las primeras, el primer béisbol, que obviamente lo empezamos a ver, como quien dice en televisión, y. Y empezaban esas dudas de, de cómo practicarlo, de cómo hacerlo. Pero, ¿quién te llevó a ese parque? Al parque donde empezaste a tirar la primera bola, a, a hacer tus primeras prácticas. Pues mira, este, a la edad de ocho años, pues como te acabé de decir, el, el tío mío, que para descanse, eh, yo tenía un hermano, es tío, pero como el hijo de mi abuela, pero como nos criamos juntos, pues lo considero mi hermano, Alex. Era tres años mayor que yo. Él comienza un equipito de pelota. Y a mí no me daba un jugar porque era, tenía ocho años, el equipo yo era de 9 y diez eh, y 11 años en aquel tiempo. Y me acuerdo que pues me puse bien triste porque no pude participar del equipo. Pero ya el pro, y, y en ese tiempo mi tío me practicaba en la marquesina de casa. Me tiraba bola y yo bateaba. Eso es lo que me acuerdo. Entonces llegó el momento donde sí pude participar el otro año en el equipo. Y bien curioso, mira esto, eh, comencé con la, a, a la edad de nueve años. Y el dirigente don víctor en jardín del caribe en ponce este él daba premio para jugador del, del día de ese juego y yo con nueve años estaba jugando con, con chamaquitos de 10 de y 11 años este pero ese primer partido yo me llevé el jugador más valioso de ese juego y me sentí bien chévere pero ya el segundo el segundo sábado pues me vuelvo a ganar el, el, el trofeo del jugador más valioso de ese día. Y yo, wow, ¿sabes? Entonces, ya el tercer sábado, me acuerdo que el don Víctor el medio Raúl, no, 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 a mí me decían papo, papo, no, 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 no. Tu hermano, porque tu hermano tiene que llevarse algo. Lo que te quiero contar es que aun cuando era menor de edad que los otros, pues parece que estaba la habilidad, el talento. Y eso fue lo que eh, me motivó y motivó a, los, a estos dirigentes que tuve en, en estas ligas juveniles que vieron el talento y me ayudaron, me apoyaron, porque la historia no fue fácil. Uh, eh, definitivo, y por lo que me estás comenzando a contar eh, ver tu carrera con tantos años de experiencia y jugar grandes ligas. De eso trata, de eso trata este posca, eh, Raúl. Eh, Muchas de las personas que nos van a estar viendo son niños que aspiran a jugar el béisbol profesional, pero todos ven el show en grande, <laughs> ven el, lo bonito que es. Y muchos de estos jugadores pasan por procesos y desafíos que, que hacen que pues puedan eh, ¿verdad? ser fuertes mentalmente para poder jugar el próximo nivel. Y ese es el mensaje que le quiero llevar y, y, y logran entender que... Jugar béisbol es difícil, pero más difícil es tratar de intentar jugar béisbol no. por muchas razones. Hay que, ser, hay que ser, bastante perseverante, hay que, hay que ser bastante disciplinado, eh, desconectarse de lo que, de lo que nos está rodeando en ese momento, de los problemas para poder ser exitoso en cualquier cosa que te quieran no. proponer. Eh, te pregunto, Raúl, eh, ¿siempre fuiste catcher en cuando estabas en pequeña ligas o jugaba otra posición o? O pasaste a esa, a esa etapa de catcher ya a nivel profesional. En pues no. siempre fui catcher. Okay. Siempre fui catcher. Eh, en ese, en ese, en ese, lo que te acabo de contar del equipo juvenil, había otro señor que fue profesional, se llamaba Quique Rivera, era la tremenda tercera base allá en, en aquellos tiempos. Eh, Quique Rivera, me acuerdo que estábamos en el, el, el equipo agrupado en, en, el, en la loma. Y él estaba designando a cada jugador, tú vas para allá, tú vas para el shore, tú vas para el rayfield, tú vas para acá. Y entonces me apunta a mí y me dice, tú vas para la receptoría. Yo estaba flaquito así, chiquito, y flaquito. Yo digo, pero ¿por qué esto me lo manda para la receptoría? Yo flaquito, que normalmente los receptores en esa, en esa edad pues son los más... Los más, bienito, los, bienito. Los, los más fuertecitos, para decirlo bonito. Sí. Pero él me dijo, mira, tú vas para allá, para, para la receptoría. Y yo desde ese entonces, esa es la única posición que jugué hasta que firmé y me retiré. Ya este tarde en mi carrera fue que pues, pude jugar primera base, pero fue la posición que siempre he jugado. Entonces, ¿tuviste todas tus ligas, o sea, tus pequeñas ligas como catcher? ¿Estudiaste en escuela pública o privada? Pública. Pública. So, obviamente, pues, hacías diferentes deportes. Practicabas otro deporte? como. Me gustaban todos los deportes, mano Ya me acuerdo que ya en intermedia, que uno está está un poquito más con más experiencia más avanzado este yo jugaba voleibol jugaba baloncesto salto lo alto eh, corría hacía todo tipo de deporte porque me gustaba este, y y pues lo hacía bastante bien los otros deportes pero obviamente el béisbol era donde más me destacaba pero me gustaba mucho el baloncesto quería ser un jordan en aquel tiempo <risa> <risa> me acuerdo que pues estábamos en la todo el tiempo estábamos en la cancha cuando me criaba, uh, seis chamaquitos, 12 años, 13, 14, 15. Obviamente cuando firmé, pues dejé de jugar, pues, pues uno no se quiere lesionar. Pero sí. siempre estábamos en la cancha medido jugando baloncesto. Es más, jugaba más baloncesto que el mismo béisbol. Porque el béisbol practicábamos en aquel tiempo una vez a la semana y jugábamos el sábado. Pero nosotros jugábamos de lunes a sábado, de lunes a viernes, tú sabes, en la cancha, metido. en el barrio, jugando baloncesto y... De hecho, en ese tiempo que me, de mi crianza, este, tengo un gran amigo que es el dirigente de Bayamón, que es Nelson Colón. Y en aquel tiempo nosotros le decíamos cuello. Y, y, y desde chamaquito, perdona que cambie lo que estamos hablando, pero desde chamaquito no fue muy bueno. Y siempre después pues, eh, era el dirigente. Okay. Y mira qué clase de dirigente es. Pero nada, abriendo otra vez el paréntesis, es este, eh, 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 algo que uno como... Juvenil, tenía la habilidad, era atlético, este, y estábamos siempre en la calle jugando, con la bola de tenis en la calle, eh, jugando con un broomstick o whatever, este, con las bolas de Navidad que antes eran de fondo mi hermano y yo la tapeamos y jugábamos al frente de la casa, siempre estábamos jugando en la calle, y eso de esconder, todos estos eh, juegos de antes, y yo digo que eh, todos estos tipos de juegos, o de diversión cuando uno era juvenil es que en estos tiempos ya no se ven. Es lo que hacía que el desarrollo de uno como atleta, los ligamentos, los tendones, los músculos, se desarrollaran y pudiera uno este, tener mejor habilidad. Eh, y yo pienso que estos tiempos de ahora son distintos. No, definitivo. Eso es eh, otro tema. Ahora mismo hay mucho PlayStation, hay muchos otros videojuegos que, que lamentablemente en esos tiempos... Eh, uno siempre estaba en casa el vecino, jugando deportes diferentes. Yo en mi caso jugaba cochito, con un palo de escoba, porque no, hay, no, no necesariamente necesitábamos un bate para, para poder practicar deporte. Eso era así. Eso realmente era así. Este, Raúl, durante este proceso donde estás empezando a jugar deporte, haciendo diferentes deportes, ¿verdad? ¿A qué edad más o menos tú entendiste que... Sí, ¿A qué más o menos? ¿Tú entendiste que podías dedicarte más en el béisbol y a lo mejor dejar el básquet y hacer unas cositas más especializadas en béisbol porque entendías que tenías el potencial para, para, para mejor hacer una carrera en el béisbol? Pues mira, me acuerdo que en Jardín del Caribe en Ponce, en la tercera sección, pues estábamos jugando con Don Víctor y que quiere Rivera. Y había un, este pelotero, obviamente... Tenía como tres años o cuatro mayor que yo. Se me olvidó el nombre. Dani. Yo sé que era Dani. Filmó. Eh, me acuerdo que estábamos en el parque y vino este scout de los cops a verlo a él. Pero yo estaba practicando. Yo tenía, yo creo que, 14 años. Y nada, hice la práctica normal ni me percaté que el, que, que el scout estaba en el, en el parque. Supe porque después que él se fue, me lo, eh, se acerca de mí el dirigente. Me dice: Mira,. Le gustaste al scout, dice que en un par de años va a venir a verte. Y eso, me acuerdo bien claro, fue la motivación para yo decir, espérate, tengo algo aquí, parece que yo soy bueno, porque uno mismo no sabe, uno es joven. Y eso me abrió un poco los ojos y pues obviamente me, me, me como que me enfoqué más en el béisbol. Eventualmente siempre me gustó jugar baloncesto y voleibol. Llegué a jugar hasta tercera categoría de voleibol, este, pero lo tuve que dejar por el compromiso del béisbol porque confl eh, confligía con el béisbol que era los sábados y el voleibol. Y, y ese, ese detalle fue lo que me, me motivó a seguir en el béisbol, a enfocarme más y a tomarlo un poquito más en serio. Entiendo, entiendo. Eh, llega a grado 12, ya a grado 12, ya un poquito más maduro, ¿verdad? Pero joven todavía, ¿verdad? Eh, con entendimiento que tiene obviamente herramientas para, para mejor sacarle el, al béisbol un, un futuro. Háblame un poquito de esa, porque en tu tiempo había draft todavía. Claro. Eh, ¿Cómo ha cambiado eso ahora? Eh, ¿Cómo era antes? No estoy muy seguro. Pero ¿cómo fue esa llamada? ¿Cómo fue esa oportunidad? Eh, desconociendo totalmente lo que es jugar profesional, porque a lo mejor tenías amistades, ¿verdad? Que me mencionas que lo vieron en el parque, pero a lo mejor no tenías ese mentor en decirte, mira, esto es de esta manera. Claro. Cuéntame un poquito de ese comienzo. Antes de firmar y un poquito cuando tuviste que viajar, a lo mejor alguna anécdota que nos quieras contar, que, que estas personas que nos estén viendo puedan conocer un poquito más lo que tuviste que pasar en esa, en esa área, Raúl. Claro, claro. Este, antes de contarte esto, porque pues, me vino a la mente, es bien importante, porque esto ayuda a los jóvenes. O al que esté viendo, obviamente al joven que está en, este, en esta etapa de firmar o, o con esas ganas de firmar. Me acuerdo que a los 15 años estaba jugando en Ponce, en en, se llama eh, en El Coto, el, el parque del Coto en Ponce, la gente de Ponce pues sabe de lo que estoy hablando. Y a los 15 años, Pepito Centeno, que era scout Gran de Montreal, pepito. en ese entonces, este, fue a verme, a los 15 años, porque ya se hablaba un poquito de Raúl Casano en ese tiempo y de Felipe Crespo, porque somos contemporáneos, este, y él fue a verme. Y obvio eh, como te dije, yo me crié con mi abuelita, nosotros no tenemos transportación, nosotros dependíamos del PON todo el tiempo, el PON. Mi abuelita, pues, le, le buscaba la manera de, de ella y yo llegar al parque por PON. Anyway, este, Pepito se acerca a mi, a, mi, a mi abuelita y le dice, mira, a mí me gustaría llevarme a este chamaco para el equipo mío acá en Guainabo, los Jets de Guainabo. Este, nah, mi abuelita lo conversó conmigo. Y, Está bien, vamos para adelante. O sea, yo dije, vamos para adelante, pero no sabía dónde estabas metido. Y pues nada, decidimos jugar con Pepito acá en Guainabo Oye, no tenemos carro. ¿Qué hizo mi abuela? Me acuerdo que en aquel entonces eran 7 dólares el pasaje, el carro público, el pasaje. De, me recogía en, en, en casa, en los Caubos, pues, porque después nos mudamos para los Cabos en Ponce. Y de ahí me llevaba al señorial aquí en, en San Juan, en el señorial. Ahí me dejaba en, en, en la plaza, en el mall del señorial y mi tía me recogía ahí. Ese sacrificio lo hacía todos los viernes para jugar el sábado, para regresar el domingo con una tía que me bajaba para Ponce otra vez, a los 15 años, hasta los 17 años. Es un sacrificio. Nunca eh, miré de que, wow, está lejos, no lo quiero hacer, eh, nada. En, en, en base a eso, pues... Estuve jugando dos años con, con Guaynabo acá, con Pepito Centeno. Ahí fue donde me, des, me desarrollé. Con Pepito, que me dio la mano con los meses de Guaynabo. Y llegó la, en, el, en el 90. Pues eh, te voy a ser bien honesto. Yo no ni pensé si iba a trastear o no. Porque sí me invitaban a diferentes. Eh, workout. Tryout, workout. Como nosotros decíamos, tryout aquel tiempo. Ahora workout distinto. Sí, me invitaban, pero como que para mí no le daba mucha importancia. Sí, me fajaba. Pero no estaba eso en mi mente de, wow, espérate, wow, esa ¿Qué grandeza. No era, era tan popular el que era un workout, En mi tiempo no, ahora sí es bien popular. Ahora era... uno dice workout y dice, espérate, vas para un evento o algo. Y para que te hacer. preparas antes, te preparan. Porque eso es lo que hago yo aquí con los muchachos. Este, y nada, fui a varios workouts. Me acuerdo uno que, que, que Luis Rosa, que para descanse, fue a Ponce a verme a mis 17 años, y él fue el que firmó Iván Rodríguez. Iván Rodríguez, todos sabemos quién es Iván Rodríguez, Hall of Famer. Me hizo tirar como 50 tiros para segunda base para allá, y cuando terminamos viene y me dice, ah, tú no tienes el mismo brazo de Iván Rodríguez. Y después de ahí no lo vi más. Anyway, pero son sacrificios que uno hace. Y hay decepciones en el camino y cosas buenas en el camino, en, en, en esa, como me pasó con Luis Rosa. A lo mejor si yo llego a ser débil o le hubiese dado mucha importancia, me debilitaba mentalmente o yo, yo ni sabía quién era Iván Rodríguez. Anyway, este, nada, llegó la oportunidad de firmar a los 17 años en el 90. Eh, sí me encontré a Felipe Crespo en muchos workouts porque estaba Felipe Crespo y yo, y ese fue el primer año que, no estoy muy seguro, pero creo que sí, que fue el primer año del draft en Puerto Rico. Y ahí fue donde conocí a Felipe, nada, él fue una cuarta ronda con Toronto y yo me fui una octava ronda con los Mets en ese tiempo. Y fue con los Mets de Nueva York donde es el equipo favorito de mi abuela. Cuando mi abuela obviamente se enteró, eso fue una bendición para ella, para mí también que firmé el equipo preferido de ella. Para mí fue un gozo eh, que me hubiese cogido, que me cogió los Mets. Eh, la oferta no fue muy, muy buena para aquel entonces. Pero firmamos porque el objetivo era firmar. No, 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 sabe. Y perdona si soy muy honesto, pero no, esto es algo que lo voy a decir, pero no necesariamente el, el, el joven tiene que pensarlo así. Pero a mí no me gustaba estudiar, para serte bien honesto. No me gustaba estudiar, no era muy, un estudiante muy talentoso, muy habilidoso. Solo le doy gracias a Dios que pude firmar. No, y saliéndonos, no saliéndonos, hablando un poquito de esto, Raúl, porque como sabrás, yo soy escago ahora y, y hay mucho. Muchos temas de discutir en esa área de si me debo ir a filmar o debo irme para colegio. Y uh -huh. yo creo que la evaluación uh -huh. es bien importante uno como jugador. Porque uno como jugador se conoce. Uh -huh. Y uh -huh. a lo mejor uno dice, no, que okay, me voy para universidad. Eh, otros pierden la oportunidad de filmar y deciden irse para universidad, pero a lo mejor no se van para las mejores universidades tampoco y en esta faceta de scout he aprendido que no todos los scouts van a todas las escuelas sí. y a lo mejor en tu caso o en diferentes casos pues dicen pues yo me voy por universidad porque no me dieron el dinero pero realmente a lo mejor donde te vas a ir no vas a tener exposición y a lo mejor la mejor oportunidad la tienes en las manos que te la están dando no en todos los casos uh -huh. no en todos los casos, hay diferentes universidades también que son y, y unos programas y unas colegio que son bastante buenos donde hay exposición. Pero ese tema de. de lo he visto mucho en las redes donde el, el, la persona dice: No, hubiese he sido otro momento, me hubiese ido a colegio. Pero a lo mejor el colegio no era el mejor, a lo mejor no era muy bueno en estudiando y, y lo mejor que hiciste fue darte la oportunidad. Ah, que no funcionó, no jugaste grandes ligas. Pero todo, todo el mundo es bien, o sea, cada jugador es diferente y en este caso que, te, que menciona eso. No está erróneo en lo que están mencionando. Yo soy de los que pienso que si estás en una buena universidad, donde tú entiendes que tienes el, el conocimiento para poder hablar inglés, uh -huh. que es una de las cosas requeridas, y poder hacer las dos cosas, pues vete por la universidad. Pero si te vas y por el simplemente la razón que es universidad y pierdes la oportunidad de filmar, el papel ahora mismo está bastante complicado. Y lamentablemente donde vivimos, pues... Eh, el deporte que jugamos, pues han salido muchos jugadores grandiosos, eh, pero lamentablemente hay mucha mala educación donde pensamos que irnos para colegio es la mejor opción. Yo todavía pienso que sí es buena opción, pero también buena opción es firmar. Todo depende de, de la persona. Y a veces empiezan, no, que okay, vete para universidad, vete para universidad, pero lamentablemente allá hay otro mundo, allá hay otra competencia y no todos son, son drasteados en Estados Unidos. Eso es, eso es mi opinión. So, de, de, comparto tu opinión. yo En este caso, yo iba por la universidad, pero di un step up y dije, no, yo voy a firmar profesional porque yo no domino el inglés en mi caso. Y yo creo que si tengo la oportunidad en este caso, yo voy a decidir firmar profesional. Claro, claro. Y, y, y es un tema controversial. Con y mira, yo tengo un punto de vista, a lo mejor, pues, como dije... <laughs> Te estaba diciendo fuera de las cámaras, tía, a los muchachos, que Mosiu, la gente dice que uno es Mosiu, es loco, Mosiu lo dice en Venezuela. Eh, me gusta decirlo Mosiu y no loco, porque, pues, eh, no te puedo atar con los dichos de tu boca, pero nada. Eso es un tema que estás hablando que mi opinión es bien distinta a, a la opinión de la manada. Eh, y yo no creo que un pelotero, si tiene la oportunidad de firmar, no importa si le dan mil pesos, debe de firmar. Porque la firma llega mejor una vez. Estudiar tú tienes toda la vida para estudiar. Y si quieres estudiar, porque fuera de cámara estábamos hablando de otro concepto que no voy a entrar en detalles porque pues es algo distinto. Eh, mi opinión es distinta, pero yo entiendo que el pelotero que tiene la oportunidad de firmar debe de firmar, aunque le den mil pesos, porque la oportunidad puede llegar una vez. Y vamos a irnos bien real, este Silva. Si nos vamos bien real, en Puerto Rico, el 90% es este un porcentaje. El 98 o 99,5% no está preparado para, para ir a una universidad en el sentido de un, un Florida Gators, un Vanderbilt. ¿Tú sabes por qué no está preparado? Eh, creo que en Puerto Rico no hay colegio. Eh, Puede haber, con las palmas de mis manos, pueden haber, vamos a decirlo así. Pero el atleta es distinto. Este, el atleta no se prepara. Para, el, para ir a una universidad de un Harvard, eh, un LSU, un Vanderbilt. Es distinto. El 98.5, 99.5 te vas, te vas a, un, a un Junior College. Yo tengo autoridad de hablar de eso porque mi hijo se fue a un Junior College. ¿Y tú sabes lo que le dieron el primer año en el Junior College? Uno de los mejores Junior College de Florida, que es Manatee College. Muy bueno. Manatee College, full scholarship. Tú sabes lo que le dieron al primer año y los papás tienen que estar pendientes en esto. Backpack y kayak. Esa es una de las clases que tenía que coger. Cómo hacer un backpack. Cómo montarlo y hacerlo bien. Y kayak. ¿Qué es eso? Entonces, eh, eso es pérdida de tiempo. Mira, mejor es, vete y, y, y firma. ¿Cuántos peloteros que le han dado 10.000, mil, mil? Mira ahora mismo este que está con Cincinnati, creo que le dieron, fueron como diez mil o quince mil o algo así, no estoy muy seguro. Eli, yo no sé cómo se llama. Un, pero, eh, claro. Yo creo que fueron Eli de la Cruz, le dieron quince mil o sesenta y cinco mil así. La cosa es que para el talento que tiene costaba un montón de dinero. Para el talento que tiene, uh -huh. era un millón cuando tenía 16 años allá en Santo Domingo más o dos millones. Y firmó, él no puso la mentalidad, espérate, fulano de tal. Firmó por 3 millones y me tienen que estar 3 millones. Firmó por sus 60 o 40 lo que le dieron. Firmó. Y mira dónde está. Entonces, para estudiar tienes toda la vida. Ese es mi concepto. Para firmar, a lo mejor no llega. O llega una vez. Y si Dios, pues obviamente, te quiere bendecir con una segunda oportunidad, puede llegar. Es un error. Para mí es un error. Porque si la ilusión del niño en el corazón quiere jugar profesional, ¿qué niño? no quiere jugar grandes liga. ¿Y cómo va a jugar grandes liga si no firmaste? Oh, los papás van a decir, a lo mejor puedo sonar un poco controversial y perdona Silva, pero papá, ah, pero tiene un diploma. ¿Qué va a hacer con un diploma? Si él lo que quería era jugar grandes liga y a lo mejor por esa decisión, quién sabe si podía jugar grandes liga, pero no firmó, ¿sabes? So, es un tema amplio y, y sí, eso nos tomaría otro bosca, sí. que, que es bastante interesante y, uh -huh. y comparto, comparto tu opinión, eh, Casanova, eh, definitivamente la decisión de firmar profesionales, o ahorita universidad eh, es un tema complicado, pero en el caso mío yo no me arrepiento de haber firmado profesionales y como tú dices, una oportunidad es que nadie me quita, yo supe lo que es porque firmé a lo mejor en otro caso no lo hubiese hecho y a lo mejor la, hubiese, la hubiese pasado una vez, no hubiese pasado dos. Y tienes oportunidad de, de, de estudiar, porque tú sabes que, este, Silva, eh, aquí hay dos cagüeños, y uno de ellos me visita mucho, que es César Crespo, y su hermano. Este, hermano, los dos jugaron grandes ligas. Uno de ellos tuvo World Series. Después que se retiraron, uno es ingeniero y el otro es CPA. Y jugaron grandes ligas. Tuvieron su carrera amplia, pero decidieron estudiar después. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Tienes tiempo para estudiar el caballo. Deja que ese niño eh, vaya por su sueño. Por ahí papas que. Obviamente son sus papás y toman decisiones y lo influyen bastante. Claro, claro. Y yo te voy a. O sea, termino con este tema y seguimos a otro tema. Deja que el niño firme y deja que él viva su, su sueño. Y si falló, pues tiene tiempo para estudiar después. Claro. Si quiere estudiar. Definitivo. <laughs> Entonces. Firmas con New York, con el mes de Nueva York en los ronda. Háblame de ese proceso, de esa llamada que, que, como te mencioné, no mucho, en mi caso, pues, fue una persona a mi casa, pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo te dijeron? Montate en el avión, ¿dónde tienes que llegar? ¿Dominabas el inglés, Raúl? Porque eso es un tema bien complicado. A lo mejor ahora mismo, pues, el muchacho que se graduó de, Hi de high school tiene un poquito más de conocimiento del inglés porque claro. está en las redes, a lo mejor el mismo internet te enseña. Claro. Cómo, cómo entender un poquito más en inglés, pero en tu caso no había todo eso. Claro. O sea, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú haces ese cambio con 17 años a ir a un mundo totalmente diferente que en, a lo mejor en tu caso nadie te dijo, vas para allá a hacer esto o vas a hacer esto? En tu caso a lo mejor tuviste que aprender de diferentes maneras. Hablame eh, un poquito de eso que yo sé que a las personas les va a interesar. Claro, claro, mira, fue, fue bien interesante. Me acuerdo que yo estaba en la cancha de baloncesto cuando... <laughs> este fue el draft con los Panas y, y me llama mi tío porque mi tío era pues en aquel tiempo eh, mi tío Devin era como era como mi papá y él tomaba muchas decisiones por nosotros por mi abuelita y por mí y me llamó o sea me buscó a la cancha y obviamente el scout llegó a la casa de él ahí pues estaba mi abuelita cuando llegué con él y estábamos todos reunidos que se llama se llama Junior Roman el scout de, de los meses en aquel tiempo y nada, me enteré de que eran los meses, estábamos en la sala, ellos vinieron con 35 mil dólares y, y mi tío, pues estaba negociando hasta que llegamos a 45 mil dólares. Este, y unos, un dinero ahí de estudio que nunca los toqué, nunca lo utilicé. Eh, fue bien emocionante, pero como tú dijiste, nadie me explicó a mí qué es lo que yo me iba a enfrentar cuando me fuera para Estados Unidos. Tuve la gran bendición que mi abuelita, pues. Mi mamá, mis familias, pues venían de, de New York. El eh, inglés era un poco fluido en casa. Eh, mi, mi abuelita, como venía de, de Estados Unidos, pues había cable TV en aquel tiempo, tenemos ese beneficio. Y eh, veíamos mucho pues los juegos de pelota. ¿Qué te puedo decir? Un inglés conversacional no lo tenía. Pero cuando llegaba a Estados Unidos sí podía pedir los favoritos. Más el quinto. Exacto, sí. sabía que era door, window, thank you, eh, please. Eh, eh, lo entendía un poco. Eh, que fue siempre una barrera como quiera, si sí, fue una barrera difícil de, de superar, de, de brincar. Eh, nadie me explicó a mí lo que me iba a enfrentar en la, el en la, en la, en spring training en aquel tiempo. Este, fue un poco frustrante, eh, fue difícil, uh, porque te tiran para allá con los leones. Sí. Chamaquito de 17 años, de ponce, haz lo que tú puedas. Entonces, es difícil, este Silva, porque el americano en aquel tiempo no sé ahora, tú me puedes decir. Escucho muchas cosas, pero había mucho racismo. Y todavía había mucho racismo. Y en realidad el americano no quería. Ellos te firman. Estoy hablando de mi opinión personal, ah. obviamente. Es mi opinión, tiene que ser personal. Este, pero ellos, ellos te firman a ver. No, firmamos a Raúl de Puerto Rico, vamos a ver. Pero ellos tienen sus americanos que le dieron su medio millón, su 700 mil, un millón, que quieren que ellos lleguen. Entonces te ponen, yo tuve en el camino muchos tropiezos con, con coaches, coaches, dirigentes. Lo que pasa es que pues eh, yo no era una persona, eh, ¿cómo te puedo explicar? Ni malcriado, ni. ni, ni prepotente. Estaba claro. Eh, sufrí mucho. Sentimentalmente el ego de, de, del pelotero lo bajaron, pero nunca me dejé vencer, Silva. Siempre he, estaba bien firme en el objetivo. No sabía que iba a jugar grandes liga, pero sí tenía un, un túnel que miraba a grandes liga bien lejos, pero estaba enfocado en ese túnel. Mi primer año fue bien difícil, Silva. Específicamente cuando tú bateas punto .67. no es 167. Punto 67. 67. ¿Por qué? Aquí en Puerto Rico, cuando tú te enfrentas a, a pitcher acá, el más duro estaba en mi equipo. 87, 88 millas. Eh, Habían tres en Puerto Rico, la mayoría está en nuestro equipo. Los J era bien bueno Me enfrentaba a uno a More en Bayamón, eh, pero la mayoría de las veces eran tipos que te tiraban 82, 83, 84 millas. Pero cuando tú te vas para Estados Unidos. De 83, 84, acuérdate que el cuerpo y la mente son hábitos. Y uno, uno crea hábitos. Y nosotros creamos ese hábito de 85 millas, 83, cuando tú vas a Estados sí. Unidos a enfrentarte a estos tipos dominicanos, americanos, tirando 93, 94, 91 millas, para tu cabeza, regado en la rookie. La pierna, me... yo era de el derecho solamente. La pierna a mía derecha iba para allá, para el otro dogao. Cuando te enfrentas a una recta por tu cabeza y un slider para allá, por eso se me hizo bien difícil, Silva porque no, no, la transición fue bien dura. No, no, y definitivamente no no, no estás preparado no. A, lo que, a lo que viene. Como ahora mismo eh, tienes una academia, Chadai Academy, Center, donde aquí tú enseñas velocidades que son ochenta claro. y pico, posiblemente noventa y pico, que a lo mejor el jugador va un poco más preparado si tiene la oportunidad de firmar. En tu caso, todo lo que aprendiste, tuviste que aprenderlo a cantazo, no que alguien te lo dijo a lo que a lo que ibas a pasar. No. Eso definitivamente debe ser bastante difícil. <laughs> sí. Tardaste seis años en jugar grandes ligas. Eh, diferentes ligas donde tuviste que pasar por diferentes eh, etapas, donde a lo mejor conociste diferentes jugadores, tuviste mentores, hiciste amistades. Háblame un poquito de esa carrera para llegar a Grandes Ligas, que es bien interesante porque todo el mundo en Grandes Ligas, pues, como yo le digo, el show está ah. en un uniforme bonito, parque bonito, <laughs> pero este, esto, estas etapas en Liga Menor donde son bastante diferentes, eh, háblame un poquito de tu experiencia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo pasaste esos seis años en Liga Menor? ¿Cómo te preparaste mentalmente? Porque una de las cosas que todo el mundo quiere tener es éxito. Pero de la noche a la mañana es bien difícil. A lo mejor una persona está al lado un poco más. Y eso sirve de, de prepararte mentalmente a lo que va a llegar. Mm -hmm. Que es lo que uno quiere jugar grandes ligas. Te hace fuerte. Y muchas de esas etapas que a lo mejor uno quiere llegar, como te menciono, de la noche a la mañana. Es un proceso más lento, pero en tu caso, ¿qué tan beneficio beneficioso fue esa, esos seis años de experiencia? Y cómo fue para ti. Hablamos un poquito. Pues mira, como te, te, te mencioné, mi primer año batía 0.67. Fue bien difícil. Llegué a Puerto Rico eh, un poco frustrado. Eh, nada, seguí trabajando fuerte. Pensaba que me iban a votar, te voy a ser bien honesto. Pero nada, eh, llegué a Puerto Rico y trabajé fuerte. Me fui otra vez para Estados Unidos. Tuve un, un gran amigo, Javi López. Otro receptor con Atlanta, éramos Ponceño y trabajamos juntos, junto con un entrenador que es para descanso, se llama Simpson Batista, Anyway, y Javi Vázquez, entrenamos todos juntos. Eh, mi segundo año, como tú dijiste, duré seis años antes de llegar a la Grande Liga. Duré seis años porque lo que te mencioné anteriormente fue un poco, entendí el primer año, pero los otros años fue un, algo de injusticia. Como te mencioné, eh, firmaron americanos que lo pasaban por encima de mí, yo haciendo el trabajo. Y debido a ese motivo y razón, pues me tardé un poco. Eh, en esto del béisbol en Estados Unidos, mano Silva, tú tienes que gustarle a alguien grande de la oficina. Y ya mismo te explico por qué. Este, este, eh, cuando estuve en clase A, el año anterior batié 260 y pico, pero ese año que voy a Sprint Training tuve la, la gran bendición. Que también necesita a alguien que te coja under the wings debajo de tu ala. Mentor. Y te lleve. Y eso fue Luis López. Luis López de Sidra. Jugó también bastante años en Grandes Liga. Luis López me cogió under his wing. Y me dijo, papi, esto es así. Tienes que moverte por aquí. Yo estoy al lado tuyo, yo te voy a ayudar. Y yo, Gloria a Dios. Anyway, eh, ese, ese, ese año, pues, Luis López me dijo: Vente a vivir conmigo. Estaba en Grandes Ligas. Y yo me dijo, vente a vivir conmigo. A mi apartamento, yo te voy a cuidar. Y yo, gloria a Dios, porque salí del, del hotel ese malísimo que tú tienes, sabes como esos hoteles de, de, de Liga Menores. Y, y Luis, López, Luis López, pues me ayudó bastante. Eh, y tuve la, la gran bendición de, de tener este coach, que se llamaba Tim Flannery, eh, que era el dirigente de la clase fuerte, eh, de fuerte. Eh, ese año me, yo estaba jugando con San Diego porque me cambiaron de los mes para San Diego. Eh, obviamos ese tiempo, pero me cambiaron para San Diego. Te estoy hablando de San Diego cuando estuve en San Diego. Y Sprinter estaba bastante dando palo. No podía cachar porque me había lastimado un poco el, el codo y no estaba cachando, pero sí estaba jugando DH y estaba dando palo. Gracias a un, dirige, a un hitting coach que vino, el que le ayudó a Rubén Sierra, Iván Rodríguez, a toda esa gente en Texas, que era el que lo, le enseñó a ellos, kikiar, a levantar el... Beat. ¿Qué nombre es? Russell. Entonces él me enseñó a mí, porque nadie, oye, yo llevaba ya tres años, y nadie me enseñó a mí cómo sacar las manos por adentro. Era todo puliado. Y entonces ese bicho adentro era fabulo, extrae uno. Y ese señor, ese girinco, fue lo que me enseñó a mí a sacar las manos por adentro y mantener las manos para ese bicho adentro, mantenerlo fair. Papi, eso fue un boom para mí. De hecho, empecé a dar palo en sprint training. Y este Tim Flannery, el dirigente, dijo: Yo me voy a llevar a Raúl para que la sea fuerte aunque esté así. Y él me dio la mano, por eso te digo que tú necesitas a alguien. Él me dio la mano, me llevó para clases a rancho Cucamanga, seguí dando palos, fue mi mejor año en profesional. Y la segunda mitad, pues fui receptor, o sea, empecé a jugar como receptor y me fue aún mejor. Ese año fue el mejor año mío en profesional, ese año batí 3.40, 40 quedé campeón bate en la, en la liga, eh, saqué 23 bolas, impuse 120 al BI. Y ahí es que yo me convierto en prospecto número uno de San Diego. Cuando ya tú estás en ese nivel, pues te, te dan más oportunidad. Ya fui a doble A, me fue muy bien, me cambiaron para Detroit, porque el gerente general de San Diego, este, Randy, Randy Schmidt, que me vio en esa temporada en, en, en San Diego, en clase A, el otro año se fue para Detroit de gerente general. Él era asistente gerente en, en San Diego. Anyway, el 95 pues voy a doble me va bastante bien, y él me cambia en sprint training para Detroit en el 96. Y me manda para AAA, y en AAA me vuelvo loco dando palos. Y en aquel tiempo ya no lo hacen. Este, el equipo de Grandes Ligas bajaba para AAA a jugar un juego de exhibición con nosotros, con los de AAA. Y Omar Olivares, que era puertorriqueño pitcher, estaba en Grandes Ligas, me acuerdo que pichó ese día, y le entré a palo y me fue bastante bien. Y los rumores decían, ah, yo, Raúl, tú no vas a estar aquí una semana. Y ya yo vengo, que yo le gustaba el gerente general. El gerente general me jaló para allá, para Detroit. Por eso te estoy diciendo que tú necesitas a alguien. Entonces, mano, no pasa una semana. Y ahí es que recibo la llamada en el 96. Me acuerdo que estaba en el parque. Y el dirigente me, me jala y me dice, mira Raúl, congratulations. You're going go to the Big League. Vas para la Grandes Ligas. En ese tiempo, mira, se me para hasta los pelos todavía. Yo tengo 50 años, eso fue a los 22, 23 años. Y se me hago un poco los ojos porque hago un flashback. Y cuando me dijeron eso, Silva, tú haces un flashback de todas las cosas, desde chamaguito de allá en Jardín del Caribe, todos los sacrificios, tu abuelita, eh, que a los 20 años, pues, me murió por cáncer, no me pudo ver jugando. Este, eso fue un flashback brutal. Y empiezo a llamar a todo el mundo acá en Puerto Rico. Y ese año, hermano, eh, digo, ese, ese, ese día, pues me tengo que reportar a Detroit. Yo estaba andando en AAA en Toledo, que era una hora y media. Pues viajo, viajo para allá. Y estaba, estoy en el line como The Age. Y yo, gloria a Dios, porque una presión brutal, yo estaba bien nervioso, te voy a ser bien honesto. Y era contra Cleveland, que estaba, mira, Kenny Lofton. Eh, Roberto Alomar, Sandy Alomar, no, Roberto no, era Carlos Baelga y bisquel yo creo que estaba, Albert Bell, era un equipazo, era el equipo, yo creo que fueron a la, a la Serie Mundial ese año sí, ese, contra sí. los Marlins, uh -huh. era un equipazo y yo con todas esas, Manny Ramírez y yo, tía, ya, chico, todos esos caballos ahí, yo, bueno, me acuerdo de que ese primer turno que yo estoy así en la caja del bateo, mil mariposas, obviamente, pero, cuando miro el video, gracias a Dios que no se ven esas rodillas que estaban temblando vano, como los temblores que, que había allí. Dios perdona, de los temblores que había allá en Ponce, para esa Papi, yo estaba temblando por todo el lado. Y nada, este, ese juego no pude dar hit. Porque el, el peor defender que había en la liga era Albert Bell y tuve una línea pestosa para allá y el tipo se tira de, de pecho. Ahí y lucha. coge la bola ahí en la grama. Ah, al, ah mano, fue brutal. Pero nada, fueron unas experiencia bien bonitas bien linda, donde le doy gracias a Dios por todo eso en el eso fue en el eh, perdóname, llegaste en, en, no, en, en el 96 96 a Grandes Ligas 96 96, llegaste con San Diego, con Detroit Con Detroit. porque en el 95 me cambian para. Ya, te cambian para allá en, a, en el 96, perdón, en el sprint train del 96 que estaba en San Diego me cambian para Detroit pero tú ganas, tú ganas soltija con los White Sox. Yo gano eh, sortija en el 2005 con los White Sox. Con los White Sox. En, o si Guillén era el dirigente. Eh, el, el controversial. El controversial en ese tiempo. Sí. Sigue sí todavía, sigue sí todavía. No se quedaba callado en nada. Eh, muchos jugadores tienen la oportunidad de, de, de firmar profesional, Otro, otros de jugar Grandes Ligas, pero no todos tienen la oportunidad de ganar una World Series. Tú tuviste la oportunidad de ganar un anillo de World Series donde muchos jugadores... Está por ahí atrás, perdón que te interrumpa, está por allá. Está por ahí atrás. que se ve por allá atrás. Fuiste sí, <laughs> eh, dichoso de tener una oportunidad de entrar en una World Series, ganar ese anillo. Háblame un poquito de eso, de, de qué se siente estar ahí. Pues mira, fue una experiencia demasiado de grande. Yo comencé en AAA ese, ese año, pero el gerente general fue bien claro conmigo. Eh, me acuerdo que Ben Davis, otro prospecto, un buen pelotero, eh, los dos nos fuimos para AAA y me acuerdo que eh, el gerente en la oficina con Ozzy me dice, caballo, vete para AAA. Y si tú haces las cosas bien, tú vas a estar aquí con nosotros rápido, pronto. Y yo lo escuché como todo gerente general que te dicen las cosas, lo que tú quieres escuchar bonitas para que te quedes ahí tranquilo y te vayas para allá a coger lucha, como digo yo. <laughs> Nada, me fui para AAA y me fue bien. Fui dando, o sea, hice mi trabajo. Y en base a eso, pues ellos me suben. Me suben y, y tuve la gran oportunidad de... Ese fue un año, hecho super hecho súper, súper cool porque tuve la oportunidad de estar con Ose Guillén, eh, con Contreras, el Duque, García, un, un chorro de peloteros buenísimos. Y fue una experiencia bien linda. Eh, me acuerdo yo que, que cuando se ganó esa World Series estábamos en Houston. Yo estaba en el bullpen porque yo no estaba jugando. A AJ Persis, que era el catcher principal, okay. y, y Witcher. Y pues obviamente yo era el tercer catcher. Este, y fue una experiencia brutal. Oye, me lo, me lo gocé bastante porque ¿quién iba a decir que yo iba a estar en una World Series? Y como tú dijiste anteriormente, hay peloteros que tienen 20. 18, 15 años, 10 años de carrera y no ganan una World Series. Yo tuve la gran bendición de ganar esa World Series. No, y te pregunto: ¿tuviste la oportunidad? Porque en ese equipo habían varios jugadores buenos, pero recuerdo que en ese equipo de White Sox, eh, un lanzador muy, muy, muy conocido, muy buen pitcher, eh, Freddy García. Freddy. Eh, ¿Tuviste la oportunidad de, ca de, ca de cacharle? Sí, tuve la oportunidad de cacharle a todos ellos, Freddy García, pero yo te voy a decir algo, mira. Frey, tremendo pitcher. Bobby James. Jane. Bobby Jane le cachó, Estaba 100. Ese, ese era mi, mi, mi pana. Éramos bien, bien, bien pegados. Bobby James tiraba 100 millas. De 98 a 101. Era, era un en esos tiempos que sí, eso no se veía. Bien, no eso era como se común. veía sí. Ahora es común, pero en aquel tiempo no era común. Entonces, uno de los peloteros, perdón, uno de los lanzadores eh, más inteligentes que yo le he cachado se llamaba el Duque Hernández. Uh. El Duque era súper inteligente y, y tuve el privilegio de cacharle al Duque. Este, y tengo una anécdota bien, bien brutal cuando estuve con los me en mi cuéntame, último año cuéntame. con Pedro Martínez. Uf. Ese, ese tipo tenía siete señas, caballo. Yo venía siete señas. Este, me acuerdo, mira esto: esta anécdota. Eh, estaba, y estuve ese año en el, noventa, en el 2008. Y estaba Ramón Castro, teníamos los Borimets, Manos Delgado, Beltrán, Pagán, Ramón Castro, Feliciano, que es Paz Descanse. Éramos a ah, este, Padilla, eran como siete o 8 Boricuas en ese, ese año en el equipo. Anyway, estábamos en San Diego, y perdóname, Ramón, creo que lo que voy a decir, si ve este Choraba a Ramón. Ramón Castro, buen buen tipo, mi pana. este, Pues, no llegó a tiempo, para no decir nada así, no llegó a tiempo al, al parque por una situación que tuvo. Y una hora antes que empezara el juego, pues estaba dando tiempo, hoy si sí llegaba. Pues no llegó Willy Randolph, era el dirigente, y me dice, papi, eres tú, a Pedro Martínez. Yo no tuve ninguna conversación con Pedro Martínez, nunca le había cachado a Pedro Martínez. Eh, la conversación rápida una hora antes del juego, eso fue como 15 minutos para emprenderme todas las, la, como digo yo, las mañas de Pedro Martínez, la seña, todo eso se anyway. Me fue bastante bien como hasta el quinto inning, que él quería un corel. Pero el corel de él era el Pinky. El Pinky era el core Y eso fue lo menos que yo pensé en mi mente. Yo no sabía ni que el Pinky estaba ahí. Yo le estaba dando todas las señales. Y Acho, Pedro se molestó en la loma. Saca el pie. Me llama así: ven acá. Y yo, Acho, bien, para allá. Caballo. El Pinky, el Core, eso es lo que yo quiero. Se te olvidó. Bueno, estaba delgado. Eh, ¿Cómo se llamaba el tercera base? El blanquito este. De, de, de... Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre ahora de este pelotero. El tercera base, de, que era el capitán prácticamente. De, David Wright, Wright, Wright. David Wright. Estábamos, y, y José Reyes, ahí en la loma. Y escucharon todo ese plante que Pedro me hizo. Y yo me quedé tranquilo, caballo, porque ese era Pedro Martínez. Y oh, yo, imagínate. Y yo no le había cachado. Y yo estoy ahí joseando mi, mi tiempo con los mes. Nada. Pues le pongo el y sacó el palo otro de aba, ah, salió él en la sexta entrada, ganando el juego nosotros 5 a 3. Y nada, ganamos el partido. Y me acuerdo que, oye, eh, me hizo un, una pachada bien chévere en la Loma y me acuerdo que estábamos de regreso para Nueva York de San Diego en el avión y David Rice me la quiere montar con eso. Nacho Pedro te dijo, te insultó y todos se echaban todo a ahí, pero en forma de broma pues porque... Claro, claro tú sabes fue un, un, un pachó, me hizo pasar una vergüenza frente a un montón de gente porque se le vio el enojo a Pedro pero nada fue algo que uno pasa por esa experiencia fue, para mí fue eh, puedo decir que le cachó un jolofe como Pedro Martín un tipo súper eh, inteligente es tremendo lanzador y lo cogí ya él cayendo en su, en su carrera este y con tú y eso y con tú y eso dominaba así que nada fue, un, fue, un, fue una experiencia bien bonita no aquel tiempo en ese, en ese momento no fue una experiencia bonita pero me lo gocé y ahora uno se ríe y, y nada y los muchachos me la quisieron montar en el avión Pedro, Beltrán, Delgado pero es parte de Uy, definitivo tener la oportunidad como tú dices en ese momento es un bochorno pero ahora uno no lo cuenta dice tuviste la oportunidad de cacharle a un Pedro Martínez claro. una persona que un Hall of Fame uno de los mejores pitchers y en estos días vin que era el lanzador con la efectividad más bajita en todo Major League. Oh, o sea, sí. todo lo que ya es Major League wow. tuvo una efectividad más bajita. El más cerca que tuvo ese año de él fue Roger Clemens con tres treinta y tres. Roger Clemens era un tremendo pitcher. Tremendo. Él tuvo, tiene la efectividad más bajita como, como abridor. Sí. Eh, cacharle una persona como ese debe ser eh, súper inteligente bien. igual que el duque mano esos son todos los dos lanzadores que, que me vienen a mi memoria de las oportunidades que tuve de, de cacharle a varios lanzadores buenos pero estos dos eran algo como que sabían lo que el bateador no iba a, a batear. cuando estuviste en lo me tuviste la oportunidad de cacharle a joan santana también wow. otra bendición es otro caballo más el cambio de él fue de, era devastador Venciado. ese cambio este, y también, como te dije, lo, 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 tuve la oportunidad de, de cacharle ya él decayendo, no estaba en su pico como a Pedro. Y con todo y eso dominaban, brother, dominaban. Y, y también Johan Santana, se me había olvidado, tremendo lanzador. Te pregunto, eh, Raúl, ¿qué habilidades y, o cualidades indispensables de, para un catcher debe tener durante la faceta profesional? Para poder dar ese paso a, a, a Grandes Ligas. Porque, como sabemos, el catcher de, eh, es bien importante en el juego. Y los pitchers a veces escogen a mm -hmm. esos catchers. Y a veces, pues, para jugar Grandes Ligas no hay que ser el mejor bateador. A veces en catcher, pues, hay que tener cierto dominio. Para poder dar ese próximo paso. En tu caso, como catcher, con, con la experiencia que tú tienes, a estos muchachos que, que son catcher, ¿qué que habilidad, verdad? O, ¿Qué deben ellos enfocarse más como catcher para poder tener una carrera a eh, nivel profesional para que puedan evolucionar y estar, obviamente, manejando esa área? Bueno, primero que todo, eh, tienen que tener un enfoque claro, trabajar duro, como todo el mundo sabe. Pero cuando llega al nivel profesional, vamos a hablar de la, de la eh, Liga Menor. Para serte bien honesto, es bien raro ver un Martín Maldonado en Grandes Ligas. ¿Qué te quiero decir? Martín Maldonado nunca batió, ni en Liga Menor y menos ahora en Grandes Ligas. Es, es raro ver eso. Para un. Eh, vamos a hablar eh, en el aspecto latino. Para un latino receptor. Llegar a la Grande Liga tiene que dar palo. No solamente tiene que dar palo, pero tiene que también eh, hacer tu trabajo como receptor, buena defensa, recibir bien, eh, llevar bien el partido, hacer tu homework. Eh, acuérdate que, como te dije ahorita, la fe sin obra está muerta. Tú puedes tener mucha habilidad, pero si tú no accionas, en base a tu habilidad y haces tu homework te vas a quedar, porque hay muchos los peloteros en liga menor y todos los años firman peloteros. Entonces si tú no haces, mira, hasta haciendo el homework y tú lo sabes Silva, hasta tú trabajando duro, haciendo el homework y te queda, no 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 llega, porque también tiene que haber una combinación de lo que me sucedió a mí, que tuve la gran bendición que le guste a alguien, tiene que haber esa combinación también en la organización. Este, pero más que todo, y este es el consejo que yo le doy mucho a estos jovencitos que vienen aquí al Chada Hearing Center. Mira, cuando un coach te diga algo, repítelo mil veces en tu mente, repítetelo y ejecútalo. Tienes que tener buena retentiva y tienes que ejecutar lo enseñado. Si tú no puedes, tú puedes tener toda la habilidad del mundo, Silva. Pero si tú no ejecutas lo enseñado, lo que quiere el americano, específicamente como receptor, tú no llevas un buen juego, no haces tu homework. O sea, el receptor son muchas las cosas, mucho la demanda, mucho el trabajo, porque son muchas áreas que tú tienes que cubrir a la perfección, no bien. Como digo yo, no trabajar bien. Trabajar bien, trabaja mucho, Silva es trabajar en excelencia y mantenerte trabajando en excelencia. Es como tú aquí en el bot, en, en, en esto que tú estás haciendo. Sí, Hay muchos que hacen esto y lo hacen bien, pero tú tienes que tener tu visión y hacerlo excelente, Cada, todo el tiempo, todos los, todos los episodios que hagas, siempre mejorando. No, esto no, me, aunque lo hagas bien, que cuando tú te acuestes que Tú sabes y tus compañeros que están aquí ayudándote, contra este fue bueno, este podcast fue bueno, este episodio fue rico. Que tú te acuestes diciendo, no, yo quiero ser lo mejor. I can do better. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, cuando el ser humano eh, tiene la mentalidad en trabajar en excelencia, you're not gonna be ashamed of, of whatever you do. No, no te va a sentir mal. Entonces, el, 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 el mejor consejo que le puedo dar a estos jóvenes es eso, mano. Que trabajen en excelencia, no bien. Y trabajen para no fallar. Porque muchos trabajan para no hacerlo mal. Tú tienes que trabajar para no fallar. Entonces, en base a todo esto que te estoy hablando, si tú lo haces así, pues, eh, tus oportunidades son mejores. ¿Me entiendes? Tú te tienes que dar la oportunidad. Porque tú bien lo sabes, hay muchos peloteros en Liga Menor. Y tú mismo viste muchos peloteros bien habilidosos. Y viste que eran bien habilidosos y se quedaron. Una de las cosas que me hizo a mí llegar a Grande Liga, había muchos otros mejor que yo, muchos receptores, de hecho me pusieron muchos receptores por encima, pero una de las cosas que me hizo a mí llegar a Grande Liga es que yo ejecutaba la información. Y si tú haces eso, vas a estar bastante bien. Crea mejores oportunidades para ti. Y como tú dices, todo lo estás viendo, cómo ponen jugadores por encima de ti, lo fuerte que tienes que ser mentalmente. Sí. A veces nosotros pensamos que una vez tú firmas profesional, firmaste, tienes la oportunidad, vas a llegar a grandes ligas, se te va a hacer fácil porque firmaste. Y no saben que ese proceso, eh, jugar, jugar el béisbol es hermoso, pero eh, el béisbol hay que ser bastante fuerte. Frustrante, sí. Frustrante. Bueno, es difícil imagínate, que hay que dar nada más 3 y en 10 turnos. Eh, el béisbol es fracaso, es lo que le quiero decir. Es, todo el tiempo estás fracasando, estás cogiendo 10 turnos, estás dando 3 hits. En otra cosa, a lo mejor estás teniendo éxito. En este caso, estás teniendo éxito, pero perdóname, en otra, en otra cosa te estás fracasando. Pero en Pepol estás teniendo éxito. So, teniendo éxito, fracasando. A lo que lo quiero llevar es que hay que ser bastante fuerte mentalmente porque Pepol se va todos los días y fracasar de esa manera, pues uno piensa que, que está, no está teniendo éxito. Pero es bien importante lo que tú mencionas, Casanova, porque. Eh, la manera en que uno se tiene que preparar, como tú dices, que hay que prepararse. No, no es a lo mejor practicar por practicar, hay que ejecutar. Y, y esa es la oportunidad que separan uno de los lo buenos de los, diría yo, los buenos de los mejores, es la manera en que ejecutan, son mucho más rápidos. Y eso es algo que se practica, como tú mencionas en tu caso, pues algo que te menciona el coach, tú repetirte varias veces para que puedas de alguna manera entenderlo y poder ejecutarlo. Claro. Este, en este caso, eres hirinko del Chad ahí, donde hablamos de defensa, donde hablamos de bateo. ¿Cuáles fueron los mejores lanzadores que te pudiste enfrentar, ¿verdad?, en, en tu carrera eh, para hablar un poquito más de, de, del deporte como bateador. Bueno, este tuve la oportunidad de escucharle a dos de ellos. Obviamente Pedro Martínez y, y Johan, pero me enfrenté a buenos, buenos lanzadores. Te puedo decir que el lanzador, vamos a ponerlo en, en, vamos a categorizarlo en esto. El lanzador más intimidante, Randy Johnson. El tipo medía 6 10 Los brazos eran como de aquí a la pared. Cuando lanzaba la bola, tú pensabas que te iba a dar una galleta. Y la cosa es que Randy Johnson tiene la reputación que entre ahí uno te tiraba a la cabeza. ¿Tú no quieres batear? Toma, pam, vete para primera base. Y en esa velocidad. Y Randy Johnson tiraba 98 millas, 97, 98 millas. No sé si llegó a tirar 100, no estoy muy exactamente claro en eso, pero sí sé que tiraba 98 millas. Randy Johnson era el más intimidante. Eh, Roger Clemens era un poco intimidante también, pero en mi caso me sentí cómodo batearle y le batié los pocos números que... Que, que tengo contra él, le, bat, le batía bastante bien. Pedro Martínez era otro que era similar a, a, a Roger Clemens. Era intimidante, pero o sea, es, uno se sentía cómodo, pero nunca le batía a Pedro Martínez. Sí, nunca le pude batear. Este, eh, yo entiendo que eso, esos pitchers eran los más intimidantes en mi época. Pedro Martínez, Randy Johnson, Roger Clement. Había otros pitchers que eran muy excelentes, este, como un Greg Maddux Glavin este, eran pitchers muy excelentes eh, 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 David Cone eh, esos pitchers eran muy buenos pero uno, uno tuvo la oportunidad de enfrentarse a pitchers de todo bueno tuve la oportunidad de enfrentarme a pitcher de, de, todo, de todo tipo de clases de pitchers este, pero eh, fue, fueron experiencias bonitas y hablando un poquito de eso, ¿cómo manejabas la presión en momentos de estrés de, de cuando no te iba bien? Porque como tú mencionas, tuviste algunos jugadores que lo ponían por encima de ti. Claro. Que tuviste momentos donde a lo mejor decías que no querías jugar más béisbol. No sé si tuviste esa, esa oportunidad, o sea, o, o sea, ese momento. Pero sé que de alguna manera como en el béisbol todo de fracaso, no mm -hmm. tuviste algunos buenos momentos. ¿Cómo tú, Raúl Casanova, qué hacías para mejor eh, controlar o a mejor manejar situaciones donde a lo mejor tú no tenías control como jugador? ¿Verdad? Porque, como tú mencionas, a veces hay que gustarle a alguien para tener una oportunidad. A veces a lo mejor uno se tiene que lastimar para poder tener una oportunidad en otro nivel, ¿verdad? Por la, de, Desafortunadamente a veces tenemos jugadores que están jugando tu misma posición, ¿verdad? Para que tú puedas pasar esa posición. Pero, amor, tuviste tremendos años. Pero, ¿cómo tú manejabas ese estrés en esas situaciones donde tú no tenías control? Para que estas personas que sé que nos están viendo o incluso nos van a ver jugadores que están en ese nivel jugando profesional y todavía no saben cómo lidiar con ese problema de, de no todo yo, yo tengo el control. Mira, este Silva, eh, creo que tú también puedes eh, entender eso, porque obviamente fuiste otro de de profesional. Pero el americano te enseña, hay un dicho que ellos dicen, turn the page. Hay momentos bien difíciles. Yo estuve momentos, mira, tuve momentos sumamente difíciles en mi carrera. Creo que por eso mi carrera, debido a eso, no se extendió más años en, en, en el nivel de Grandes Ligas. Yo tuve cinco operaciones. Eh, Vamos a hablar claro, Silva. Nosotros somos latinos. Yo soy trigueñito, latino, catcher. Cinco operaciones en Grandes Ligas. Algo bueno tenía que estar haciendo. Algún talento bueno tenía. Porque tú sabes que a la segunda o tercera operación te votan, te dejan libre y nadie te da oportunidad. Aún en, con una segunda elección. Entonces yo tuve cinco, las dos manos, las dos rodillas y una operación en la espalda. Fueron momentos bien frustrantes. ¿Por qué? Porque eh, en esas cinco operaciones siempre tenía la oportunidad, tuve la oportunidad de jugar todos los días en Detroit, pero las lesiones me privaron de, de extender mi carrera, de jugar todo el año, y eso fue bien frustrante. Pero como te dije al principio. El americano nos enseña a turn the page, a pasar la página. Tienes que hacerlo. Si te digo que hay una estrategia o un manual que ayude al pelotero a, a, a cuando tengas estas aflicciones o situaciones difíciles, eh, ¿cómo resolverla? Te miento. Cada cual eh, maneja su estrés distinto. En mi caso, no le daba mucha mente y confiaba en lo que yo podía dar. Aún... Viendo los escenarios que eran bien difíciles, distintos, escenarios frustrantes, no dejaba que eso eh, calara en mi mente. Y siempre estaba enfocado en, 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 en venir mejor, en trabajar fuerte, hacer mi trabajo. Como tú dijiste, hay cosas que no tenemos el control. Yo trabajaba bien duro en Puerto Rico, pero las lesiones no tenía control. Ya es algo que yo no tenía control, que, fru que frustra, claro, porque te está... Eh, limitando la oportunidad de jugar todos los días. Y cuando tú juegas todos los días, tú puedes poner tus números. Y cuando tú pones tus números económicamente, tú sabes que vas a estar bien, porque te, el americano te va a pagar. So, en lo personal, hermano, yo no le daba mente, pasaba la página, trabajaba fuerte y seguía hacia adelante. No es fácil venir de cinco lesiones, cinco operaciones, no fueron lesiones, cinco operaciones, y todavía estar en grandes ligas este Algo creo yo bueno tenía que me estaban dando, seguían dando la oportunidad. Y yo pienso que también es el carácter de uno, eh, cómo uno se comportaba. Uno tiene que ser íntegro, Silva. Eh, aun cuando las cosas no van a favor tuyo o el americano, vamos a hablarlo claro, estamos aquí uh -huh. y esto es sin ánimo de ofender a nadie. Tú sabes cómo es esto, a lo mejor pues, pueden haber americano que pueden escuchar esto, pero el americano ese es su juego. Hay que hablarlo claro. Ellos van a preferir a su, a su all-American. Entonces, y no quiero sonar controversial. Y disculpa, Silva, pero es así. No, no te preocupes, estamos aquí. Es así, entonces, eh, van a haber tropiezos. Uno se tiene que enfocar. Yo era bien íntegro. No me, me faltaba el respeto y me quedaba tranquilo, eh, humilde. Homeboy, como dicen ellos, que es lo más importante. Y si el americano: Mira esto, Silva, y esto es un consejo para los jóvenes. Lamentablemente es así. Si quieres seguir jugando en Estados Unidos. Pero el americano me decía: Oye, eh, literalmente lo voy a hacer exagerar. radical. Si te dice comer grama, tienes que comer el grama. O, o arrancar el grama de ahí, tienes que hacerlo, papi, porque el juego es de ellos. Si los otros gringos lo hacen, tú tienes que hacerlo. Y si, aunque no lo hagan, te, porque pasó así, Silva. Ha pasado así. Entonces, el juego es de ellos, tú tienes que hacer lo que ellos digan. Porque si tú vienes pre prepotente, altivo, eh, no, porque yo soy ronda número dos por Borico y me dieron un millón. Hay, 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 hay peloteros que fueron primera ronda aquí, no voy a mencionar el nombre, y todavía no han tocado grandes ligas. A lo mejor por su ignorancia, altivez, prepotencia, porque el dinero cambia los corazones. Y no quiero tocar ese tema, pero. Yo soy un. Como te digo, es difícil. ¿Tú me entiendes? Entonces, la humildad te lleva bien lejos. Abre puertas. Y está el humble. Y eso es una de las cosas que, pues, este, creo yo que me ayudó en, en continuar, aún con mis cinco elecciones, jugar 21 años profesional y nueve años en Grandes Ligas. Pues fue una tremenda bendición. No, Definitivo, Raúl. Eh, quedarte con tu abuelita. Amar el deporte del béisbol, tener la oportunidad de, de firmar eh, en una octava ronda con el equipo favorito de tu, de tu abuela, eh, poder jugar Grandes Ligas, incluso jugar Grandes Ligas con el mejor equipo de tu abuela, aprender solo, a lo mejor en estos seis años de carrera eh, y poder jugar nueve temporadas donde aprendiste mucho, donde conociste mucho muchas personas que a lo mejor está solo y tiene comparte y, y y te comunica, ¿verdad? Yo creo que tu carrera definitivamente fue de éxito. A veces las personas pues de diferentes maneras, no necesariamente hay que juegue gran liga para tener éxito, eh, pero en tu caso fuiste bendecido de de poder eh, de alguna manera poder tener la experiencia de jugar esos años y Luego de eso pasa a una faceta, eh, Raúl, de. Ahora mismo nos encontramos en, en Chaday Academy, eh, Hearing Center, donde, donde enganchas los guantes, donde demuestra lo que has aprendido durante tu carrera, Raúl. Claro. Eh, humildemente, porque honestamente nosotros no, no tenemos mucha comunicación. Y yo poder tener la oportunidad aquí, ¿verdad?, que, que me has dado para para poder conocerte un poquito más y que todas estas personas que desean de alguna manera tener éxito uh -huh. eh, en cualquier parte del de, de deporte, eh, entender que no necesariamente hay que tener a mamá y a papá para poder tener éxito en la vida, porque muchos se quejan de verdad de, 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 de dónde vienen y por, por no llegar a donde están y eso se entiende, pero tú tener la, la dicha de, de poder. Eh, jugar un deporte tan difícil, no, no teniendo, ¿verdad?, eh, a lo mejor las mismas oportunidades de otra persona, yo estoy muy seguro que estas personas que nos van a estar viendo eh, va a ser de mucha ayuda, porque no todos tienen las mismas oportunidades que tienen otros. O sea, sí. Y ahora mismo estar de Hearing Coach, estás de, eh, de Coach de Defensa, donde estás enseñando lo que aprendiste, estás dando, como uno dice, ¿verdad? Eh, esa milla extra por esos jugadores que vienen aquí y tienen un sueño, ¿verdad? Esta faceta totalmente diferente. Háblame un poquito de eso, eh. ¿Qué, ¿qué te dio? Cómo, cómo, ¿Cómo viene eso de Raúl? A lo mejor retirarse, no tener que, que enseñar todavía más el deporte de la manera en que lo hiciste cuando a lo mejor tu mamá, tu, tu, tu abuelita te enseñó en el televisor lo que era béisbol, ¿verdad? Y poder transmitirle la pasión del béisbol, ¿verdad? Porque Ahorita estábamos hablando, desde de las uh -huh. 4 de la mañana aquí, salen a lo mejor tarde y simplemente el hecho de poder educar y enseñar y llevar un mensaje, eh, esa faceta de coach, ¿cómo ha sido? Pues mira, este, cuando me retiro, siempre en mi mente, tú sabes que cuando tú estás en Estados Unidos, visitas diferentes hindúas que son bien lindos. Y yo dije, pues eh, me gustaría, a, a mí siempre me ha apasionado el enseñar, siempre. Eh, pienso que el, el pelotero o el ser humano cuando tiene la gran bendición de aprender algo y lo hace en excelencia debe de compartirlo no debe de dejárselo para sí mismo y, y, y por lo menos en mi caso siempre me ha gustado enseñar y cuando me acuerdo cuando me retiré como tres años después dije contra me gustaría tener un, un indoor un centro donde puedo enseñar y eso fue en el 2011 donde surgió esa idea. Obviamente, este, como te dije al principio del, de este episodio de podcast, este, la fe sin obra es muerta. Entonces yo accioné para tener el indoor, siempre con fe, siempre orando al Señor. Pero accioné, accionamos, mi esposa y yo accionamos sobre esto. Y surgió la oportunidad, me acuerdo yo, después de María. Este, pues dije déjame empezar a dar clínica eh, yo trabajaba con Major League Baseball tuve de director en Puerto Rico de Major League Baseball por, por cuatro años y tuve una gran bendición de, de viajar todo el mundo con Major League Baseball enseñando lo que es el bate y la receptoría después de eso pues este, estaba viajando mucho y, y decidí no, no más eh, y me quedo en Puerto Rico me quedo cuidando una sobrina y vino María, y anyway. El punto es que decido hacer clínica y empiezo en el parque de Burabo con una mallita. Pero el boom fue tan grande que le digo a mi esposa, mamá, tenemos que ya buscar un espacio. Y habíamos orado para eso en 2011 y esto fue en el 2018. Algunas veces eh, los sueños toman tiempo, pero uno no se puede quitar. Lo que te quiero decir es que nada, surgió esta oportunidad. Esto es un testimonio que es bastante largo, pero pues, obviamente no lo voy a mencionar acá porque es bastante largo, pero un testimonio donde podemos ver la mano del Señor sobre ese testimonio, sobre este lugar. Anyway, surgió este lugar. Antes del 2017, este lugar estaba, pero estaba bien caro. Eh, después de María, pues, eh, mi esposo y yo oramos al Señor. Para un, un budget mensual y surgió en aquel tiempo de María ese mismo budget que le habíamos pedido al Señor, y por, por lo tanto, por eso que estamos aquí. Nada, eh, me dedico a, a enseñar a los jóvenes lo que es el bateo, la receptoría, me apasiona, porque es distinto enseñar, pero cuando tú enseñas con pasión, pues llevamos seis años aquí metidos. Este, me apasiona enseñar, ayudar a los jóvenes, eh, no es fácil. Porque no sé si es algo en la atmósfera de Puerto Rico, donde trabajar con niños de estos tiempos un poco difícil, lo que te hablé en, en, anteriormente, la retentiva, retener la información y ejecutarla. Pero con tú y eso me gusta, me gusta estar encima de ellos. Tengo unos niños que han sido de gran bendición en mi vida, este, tengo unos peloteros humanos que han evolucionado grandemente y me da una satisfacción brutal. Eh, tremenda porque he visto su, su crecimiento de los nueve años, ahora tienen 16, 17, otros se han ido a colegio, otros han firmado y eso te da una satisfacción y un gozo en el corazón tremendo que pudiste eh, aportarle un grano de arena en esos jóvenes, no solamente en la enseñanza, pero también eh, en las cosas del Señor, porque pues obviamente yo persevero, le entregué mi vida en el 2011, 2000 días al Señor y estoy en esos caminos y eso... Me, me ayuda, como te digo, me, me da una satisfacción también grande y que le puedo enseñar lo que es el béisbol, también un poquito de la palabra del Señor a los jóvenes. Siempre tengo una música de oración y eh, hemos sido bendecidos en, ese, en, ese, en este caminar. Bueno, mí, no, definitivamente eh, contar tu historia en este podcast es de, de mucha ayuda para muchos y yo sé que muchos van a aprender, Raúl, van a aprender del proceso, van a entender algunas cosas. Y va a ser un punto clave para muchos jugadores que, ya como sabemos, el draft es el año que viene. Y más o menos, pues estoy seguro que lo van a ver y van a conocer un poquito de tu historia. Raúl, para, para terminar un poquito este podcast, eh, si tuviéramos que darle un consejo a, esto, a estos niños, ¿verdad? Que, que de alguna u otra manera, no necesariamente tiene que ser veribol, pero de alguna manera quieren ser profesional en el deporte. ¿Algún consejo que tú le pudieras dar, ¿verdad? de Sabiduría, ¿verdad? Que, que estos niños puedan entender que, de alguna u otra manera, eh, ¿cuáles son las dos o las tres cosas que realmente se necesita para poder eh, a lo mejor ser un profesional dentro o fuera de, de, del deporte? Mira, eh, vivimos en Puerto Rico y el mejor consejo que yo te voy dar, varios consejos. Claro. Y en base a, a la isla que vivimos. Este, si tú quieres ser peloteo profesional, obviamente tienes que ser disciplinado, lo hemos hablado. Tienes que perseverarse fuerte, mental, físicamente, trabajar todos los días. Eh, el otro consejo que te puedo decir es que te diviertas haciéndolo. Estamos hablando en el ámbito pues, del béisbol. Que te diviertas eh, jugando el juego que los papás pues, le pongan menos presión al, al, al joven, que es, es, es su movie, es la movie del pelotero, es la, la, la carrera de ellos. Y yo sé que este, eh, eh, puedo ser un poco controversial, pero eh, el pelotero tiene que hacer su carrera, el, jo, el juvenil. Trabajar sí fuerte, eso lo sabemos todos, Silva, tú lo sabes. Y ellos lo saben, que tienen que trabajar fuerte, ellos lo saben, los papás lo saben. Es cuestión de que accionen en eso. Eh, y yo pienso que este es el mejor consejo que yo le puedo dar a un joven. Que primero que todo, Silva, ponga sus planes, su idea, su proyecto, su esfuerzo en los caminos del Señor. Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a estos jóvenes. Este, a mí me ha ayudado mucho. Si yo ya saber este consejo anteriormente, no cometía tantos errores que cometí en mi juventud y en mi carrera de profesional, porque tú bien sabes todos los errores que nos vamos a mencionar aquí que cometimos. Este, pero el mejor consejo que yo le puedo dar a estos jóvenes, hermano, que pongan todos sus planes en el camino del Señor. Pero que lo pongan real, que lo pongan real. Este, y yo sé que las cosas le van a ir bastante bien, porque tú y yo sabemos y todos sabemos que hay que trabajar fuerte. Hay muchos exponentes como tú, como tenemos la gran bendición tenemos muchos eh, peloteros, estiran del día que ha salido de esta isla, que han dado 20.000 mil consejos por todos lados, por todos lados. Y, y, y cuando tú lo escuchas es lo mismo. Uh -huh. Tienes que dedicarte, tienes que trabajar fuerte. So, yo sabía que tú venías con, esta, con esa pregunta y, y por eso yo decía... Obviamente le voy a dar el mejor consejo que yo puedo darle en base a mi experiencia y es que pongan todos en los caminos del Señor Silva. Y yo sé que Dios lo, lo va a recompensar en un momento dado. También. Raúl, eh, gracias por la oportunidad. Súper, súper agradecido por poder compartir tu historia, ¿verdad? Con todas estas personas que nos van a estar viendo en este programa. Este es otro episodio más de Solo Atleta. Aquí en el Chadai Hearing Center con Raúl Casanova. Gracias por la oportunidad y mucho éxito en tu carrera en lo que estás haciendo ahora y de verdad que aquí, aquí que tienes un amigo más. No mano, Gris Silva eh, agradecido. Sé que pues hubo unos contratiempos en hacer esto, pero bien agradecido. Este, te deseo muchas bendiciones. Esto es lo que estás haciendo es excelente. Sé que va a hacer algo grande. Sé que va a llegar bien lejos. Siempre mantente humilde, igual que los muchachos. Eh, no dejes que la grandeza te cambie el corazón. Lo que estás haciendo es excelente. Va a ser de mucha ayuda a toda esta juventud y a, y a nosotros mismos en Puerto Rico. Y de verdad que te deseo muchas bendiciones. Que Dios te lleve bien lejos con esto, que lo estás haciendo excelente. Gracias, Raúl.